A veces pensamos que somos más fuertes de lo que en realidad somos. La vida de muchas personas puede llegar a ser tan vacía. Pero ¿qué pasa cuando la normalidad desaparece? Cuando tu vida era un caos y de pronto el mundo entero pierde sentido. Antes de la pandemia mundial, yo no tenía nada. Y ahora, después de estar tanto tiempo encerrado, he tomado algunas decisiones. Hola. Mi nombre es Sebastián, aunque eso no importa. ¿Alguna vez se han sentido solos? ¿O simplemente invisibles? ¿O sin sentido? A veces es como si el mundo intentara decirnos que no valemos nada, que somos nada, algo insignificante. Yo quería ser alguien, quería ser algo para alguien y tener a alguien que me pudiera ayudar cuando lo necesitara, alguien simplemente con quien platicar. Pero ese alguien nunca llegó. Y bueno, pues tuve que salvarme a mí mismo. Hoy escribo esta carta porque son mis últimas palabras. Al menos para quienes lean esto. Porque no van a volver a verme. Decidí irme. Bueno, claro, cuando pase la cuarentena. Simplemente me cansé de ser yo. Decidí intentar ser lo que querían. No fue suficiente. Esta vez seguiré solo. Pero seré yo. Dejaré una pequeña lista con cosas que deben hacer cuando yo ya no esté. Cosas que aprendí después de perderme. Número 1. Escriban lo que sienten. Expresen sus emociones de la forma que sea. Pero no se queden callados. El silencio nos condena a perder la esperanza. Número 2. Busquen hacer el ridículo. Háganlo más de una vez y verán que sus vidas van a tener mucho más sentido. La locura viene acompañada de libertad. Número 3. No dejen que nadie les diga cómo deben de ser. Acéptense a ustedes mismos. No hagan lo mismo que yo. Me perdí al intentar que alguien me encontrara. Y me quedé sin nada. Número 4. No tengan miedo de amar a alguien, aun cuando los hayan lastimado en el pasado. En algún momento van a encontrar a alguien que valga la pena. Número 5. Estén dispuestos a cambiar. Como humanos podemos cometer muchos errores. A veces el cambio es necesario para poder seguir. Yo en este momento necesito irme. Mi vida aquí está rota. Comenzaré de nuevo, en algún lugar de este mundo. Pero me daré a mí mismo otra oportunidad. Cuando esta pandemia haya terminado, recuerden hacer todo lo que dije. Cuando yo no esté.